Desde el final de la Guerra Fría perdura una simple regla geopolítica: no te enfrentes a Estados Unidos. Las fuerzas armadas de esta nación siempre estuvieron bien dotadas de recursos y fueron superiores tecnológicamente, por lo que sería completamente ilógico que cualquier país plantee un desafío directo contra la superpotencia o sus aliados. Y mucho menos luego de que conozcas las propuestas ofensivas y defensivas que revolucionarán para siempre los conflictos. En este video te mostraré los proyectos más avanzados sin precedentes de Estados Unidos. El F-22 Raptor suele ser posicionado por muchos expertos como el caza de superioridad aérea más poderoso del planeta. A su vez, el F-35 aspira a convertirse en la nave de combate más completa y polifuncional. Aunque esto ocurra, lo último que debe hacer una potencia es confiarse excesivamente de sus creaciones. Es por eso que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos admiten que están creando algo tan avanzado que lo destruirá todo. Recientemente pusieron en marcha el programa Next Generation Air Dominance, con el cual pretenden arribar al próximo nivel de poder en los cielos, la sexta generación de cazas furtivos. Algo que queda claro es que los combates directos serán cada vez más raros o incluso inexistentes. El esfuerzo está puesto en ataques más allá del rango visual del piloto. También resultará clave la capacidad de efectuar operaciones en simultáneo con otros aviones, drones, tropas terrestres y satélites. Para eso se requieren mejoras en la propulsión, nuevos materiales para aumentar la absorción de ondas de radar y sistemas que controlen la firma térmica. Quien va adelante en esta carrera es Estados Unidos, y pronto presentará el primer caza de sexta generación que lo cambie todo. Aunque los láseres tácticos de pulso ultracorto tienen una larga historia que se remonta a los años 70, las fuerzas estadounidenses transformaron con éxito esta tecnología en un sistema de armas revolucionario y muy versátil, que puede integrarse en gran variedad de plataformas militares. Este poder recién perfeccionado es capaz de mejorar enormemente las capacidades del ejército y ya causa sensación en la industria de defensa. El láser ultratáctico es increíblemente potente, con una intensidad máxima que puede llegar a ser 1 millón de veces superior a la del sol. La avanzada y revolucionaria arma va alojada a un dispositivo compacto y portátil que el personal militar puede llevar fácilmente sobre el terreno. Y cuando se activa la luz, el rayo genera una serie de pulsos que se dirigen hacia el objetivo. La ráfaga de luz no se parece a nada de lo que se haya visto antes. Es tan rápida e intensa que puede cortar o fundir acero y otros materiales con bastante facilidad. Sin dudas, el futuro ya está aquí. Desde África hasta Kosovo, pasando por el mar Mediterráneo y Medio Oriente, hay un aparato que sobrevuela las zonas de conflicto y tiene acciones concretas en su historial. El aspecto del MQ-9 Raptor parece el de un vehículo no tripulado que solo aparece en la ficción, pero es bien real. Los drones no son nada nuevos en el campo militar. De hecho, las fuerzas estadounidenses los utilizan desde los años 60, épocas en las que necesitaban reunir datos en el marco de la Guerra Fría. En 1984, su tecnología dio un salto con la llegada de un programa creador de diversos prototipos cada vez más poderosos. El MQ-9, introducido en el servicio en el 2009, hace honor a su característica de multipropósito, tanto en autonomía y velocidad como en armamento. Sin embargo, ya hay un proyecto para buscar al próximo cazador asesino de próxima generación, cuya prioridad será la supervivencia contra enemigos de recursos avanzados. Este podría ser el dron fundamental de Estados Unidos, con mayor inteligencia, rapidez y sobre todo menor detección. En medio del cielo despejado, una veloz e invisible nave vuela acercándose a su objetivo. Los radares enemigos no son capaces de detectar el ataque hasta que las pesadas bombas nucleares están por estrellarse contra el blanco. Ya sea Moscú, cualquier ciudad norcoreana o una base militar china, el éxito de la misión con el B-21 Raider está asegurado. Este bombardero fue encomendado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para seguir los pasos de su antecesor, el P-2 Spirit. Si bien hay mucho secretismo alrededor del diseño y las características de este vehículo, las imágenes de la presentación y de una muestra de 2021, junto con la información oficial,
permiten sacar conclusiones que apuntan a que el B-21 se convertirá en una de las grandes amenazas de la flota norteamericana cuando sea introducido. Se especula que será un avión más pequeño, comparándolo con otros de su tipo. Eso le daría mayor velocidad sin perder almacenamiento y una mejora clara en cuanto a la ocultación. Imagina un arma tan veloz que no pueda ser detectada por ningún radar. Tan veloz que no importa lo avanzado que sea un sistema antimisiles, este no será capaz de interceptarlo. Tan veloz que pueda llevar el terror a su enemigo antes de que consiga reaccionar. Aunque no lo creas, la tecnología ya existe y está operativa en Estados Unidos. Nos referimos a los misiles hipersónicos, capaces de viajar a más de 15 veces la velocidad del sonido. Estos dispositivos llegan a sus objetivos con un destello cegador y destructivo antes de cualquier aviso. Hasta ahora no hay defensas seguras, rápidos, eficaces, precisos e imparables. Son características raras pero muy deseadas en el campo de batalla moderno, aunque eso signifique que amenacen con cambiar la naturaleza del mundo. A diferencia de los proyectiles balísticos, los misiles hipersónicos no siguen una trayectoria predeterminada y arqueada, pues pueden maniobrar en el camino. Su rapidez es de al menos 1.6 kilómetros por segundo, un número que rompe todas las barreras, incluso la del sonido. Boeing es un campeón estadounidense y durante mucho tiempo el líder mundial en el mercado aeronáutico, un ícono de arte de la ingeniería. Ahora su fama crecerá tras el desarrollo del dron de ataque Loyal Whitman, pensado para acompañar a la Fuerza Aérea. Se trata de un avión no tripulado que combina inteligencia artificial con un sistema de control a distancia y puede gestionarse desde una interfaz de escritorio. La IA del prototipo lo ayuda a sobrellevar las tareas de navegación para ubicarse en la posición correcta y anticipar movimientos antes de una instrucción. La aeronave mide 11.5 metros de largo y su parte delantera se puede intercambiar según el sistema que se necesite en la misión: búsqueda o seguimiento, infrarrojo, radares o puertas de enlace para las comunicaciones. El Loyal Wingman es capaz de servir como escudo y proteger a los jets tripulados para que no sean alcanzados por el fuego enemigo. También es una prueba de que la compañía Boeing sigue en lo más alto de la perfección aérea. Las grandes superpotencias entraron en otra faceta de la Guerra Fría. Estados Unidos, Rusia y China libran ahora una lucha por la militarización del espacio. Debido a la importancia de los satélites para la vida diaria de millones de seres humanos, su protección es un asunto de seguridad nacional. Las tres naciones cuentan con misiles convencionales capaces de destruir objetos en órbita, como ya lo han demostrado generando una estela de basura espacial sin precedentes. Y desde mediados del siglo pasado, los norteamericanos están preparando armas que cuiden sus intereses nacionales fuera del planeta. Algunos de estos prototipos se quedaron en el diseño sobre el papel, otros no pasaron todas las etapas de pruebas y fueron cancelados. Sin embargo, hay algunos que continúan en desarrollo y auguran una nueva era en la conquista universal. En primer lugar, destacan los sistemas láseres que involucran distintas mezclas químicas para generar un rayo con capacidad destructiva. También hay planes para una nave espacial militar que viaje entre planetas en muy poco tiempo. Después de ver los proyectos más avanzados de Estados Unidos, dime, ¿qué países crees que puedan competir contra ellos? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.